A las 4 y 10 de la madrugada del día de ayer, la provincia de Santiago de Cuba fue sacudida por el más fuerte movimiento telúrico registrado en las últimas décadas, alcanzando los 5.8 grados en la escala Richter. El temblor recordó sin dudas a la población santiaguera la situación anómala de principios del año pasado, en la que una serie de notables terremotos azotaron la provincia, y aunque no causaron pérdidas materiales ni humanas, el temor de que vuelva a ocurrir lo mismo se hace inminente en las personas. ¿Percibió usted el sismo de esta madrugada? Sí, fue fuertísimo y también bastante largo. Sí, fue bastante extenso. Sí, fue bastante fuerte. No sentí el sismo de esta madrugada porque estaba muy agotada, estaba dormida. ¿Sintió usted el sismo de esta madrugada? No, me enteré en el piscicorre donde yo iba. Dios quiera que no sea igual que el año pasado, porque si la situación del cubano ahora mismo no está apta para recibir algo como esto. También estuvimos viviendo este tipo de situación a inicio de año y tuvimos que dormir inclusive hasta en los parques y todo, y también tenemos miedo que pase lo mismo que pasó. El pueblo santiago se sintió muy mal el año pasado para estar en la fecha de enero por el simple hecho de que muchos tenemos malas condiciones de la vivienda. La situación geográfica de Santiago de Cuba no es la más indicada para los sismos y eso, y realmente quisiera que no fuera así. Pues siento el temor porque la situación del año pasado fue bastante borrosa, porque bastante gente tuvieron que salir para la calle, dormir en los parques, en lugares donde no hubieran cable ni paredes ni nada. ¿Se encuentra usted en condiciones de enfrentar estos y otros movimientos telúricos? Por supuesto que no, ni yo ni nadie. Miren las condiciones que nosotros vivimos. En condiciones, porque aquí en la provincia de Santiago es una ciudad que las condiciones son muy antiguas, muy viejas, y no están en las condiciones que deben de estar para soportar una magnitud de tan alta categoría, ya que las casas están muy deterioradas, están en pésima condición. Ninguna, porque no hay condiciones, la vivienda está en malas condiciones. No hay lugar confortable para soportar esto. Estamos en condiciones, sobre todo Santiago de Cuba, que tiene tantas casas que en malas condiciones, la pobreza que hay a nivel general en Cuba. Y estoy muy asustada porque mi casa se me está cayendo y espero que esto sea de... Y tengo miedo porque creo que esto va a ser todos los días y tengo miedo.